Bienvenidos a UniNorte TV, el primer programa universitario de la televisión paraguaya. Hoy es sábado 14 de marzo y nosotras compartimos con ustedes la emisión 594 con todas las novedades de nuestra casa de estudios. Buen día, Katiuska, ¿cómo estás? Buen día, Belén, un gusto acompañarte, acompañar también a nuestra audiencia, a la que ya les recuerdo que estamos presentes también en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden escribirnos a info@uninorte.edu.py o bien visitar nuestro sitio web www.uninorte.edu.py. A continuación les presentamos un avance de los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Iniciamos este primer bloque contándoles que la Universidad del Norte dio la bienvenida al año lectivo 2020 a todos sus estudiantes con un gran recibimiento en las facultades de Asunción y todas sus comunitarias. Y nuestro equipo de UniNorte TV visitó el edificio Ciencias Biomédicas para acompañar a los alumnos en su primer día de clases y conversó con ellos, quienes expresaron su orgullo de formar parte de la mejor universidad privada del país. Mucho entusiasmo, mucho color y por sobre todo muchísima alegría. En el inicio de clases en toda la sede de la Universidad del Norte, te mostramos todos los detalles del primer día. Mi nombre es Tamara López, estoy en la carrera de nutrición y primer año. ¿Qué expectativas tenés sobre tu primer día de clases? Estoy muy feliz, espero que todo sea muy tranquilo y que aprenda mucho. ¿Por qué elegiste la Universidad del Norte para estudiar? Me recomendaron y me dijeron que es la mejor universidad con la carrera de nutrición. Arnaldo Rodríguez, estoy en la carrera de enfermería del primer año. Y elegí esta universidad por ser la más buena, según lo que yo vi, porque créame que vi varias facultades y me quedé con la UniNorte. La verdad que es bastante interesante, me gustó el ambiente, las instalaciones, muy buena bienvenida nos dieron acá. Me gusta bastante la ubicación, también estuve leyendo y está, como te digo, con un buen nivel sobre las universidades privadas, las demás. También me gusta, o sea, que podemos informarnos en las redes sociales de todo, que eso es muy importante en nuestros días, porque hoy en día los jóvenes no informamos de esa manera, ¿verdad? Ya no buscamos los diarios ni nada de eso. La Universidad del Norte es la universidad que todo el mundo te recomienda cuando decís que querés estudiar nutrición, entonces fue por eso. Y me encanta la universidad, fue muy recomendada y la verdad que no espero desilusionarme. En la emisión del sábado pasado les comentábamos acerca del estreno a nuestro país del documental titulado Españoles y Paraguayos en la vorágine de la Guerra Civil Española, cuya realización estuvo a cargo de nuestra casa de estudios en cooperación con la Universidad Autónoma de Madrid. El documental, financiado por UniNorte, se presentó esta vez en el auditorio de Lambadú y el equipo de UniNorte TV conversó con los realizadores y el público presente. Ya me encuentro con el doctor Juan Manuel Marcos. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Buenas noches, Verena. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. ¿Qué se siente ver que su papá luchó y salió adelante con su familia en este documental? Muy emocionante realmente, porque es una semblanza de dos pueblos, el pueblo español y el paraguayo, donde él vino a vivir. Y realmente fue muy emocionante para todos. Aquí hay descendientes de españoles, como ya hemos visto, y también descendientes de brigadistas paraguayos que combatieron en la Guerra Civil Española.
Así que esa vocación unió a dos pueblos ahora que están en otra situación histórica, pero siempre con la esperanza de salir adelante, como vos decís. Así mismo, y más otra vez, ¿qué le motivó a hacer al profesor Paiva también? Formó parte de esto, él editó inclusive este libro. Así es, la iniciativa partió del profesor Eduardo Tamayo de la Universidad Autónoma de Madrid. Le apasionó este tema y expuso en las redes su interés por conocer a paraguayos y a quienes podrían compartir con él su investigación. Y así lo encontró Jorge Pérez Paiva y establecieron una amistad que hoy es muy estrecha y muy productiva. Así que realizaron este primer documental. Se presentó por primera vez hace unos meses en Toulouse, en Francia primero, ahora en el Juan de Salazar la semana pasada y ahora aquí, y de aquí van a presentarlo en Madrid. Así que es un gran primer paso, pero tienen previsto, como ya dijeron aquí, entrevistas con otros descendientes de españoles y descubrimientos como lo que hemos visto hoy con una señora Porro, que también descendía de españoles republicanos. Así que es un campo fascinante que se va a ir ensanchando poco a poco. El influjo, los aportes, el papel de los exiliados republicanos españoles en un país un poquito más desconocido en España como es Paraguay. En ese sentido, este aporte cultural de los profesores Pérez Paiva y Eduardo Tamayo me parece muy interesante, porque no es la perspectiva de los republicanos españoles en estos países que te he comentado, grandes países, sino en un país un poquito más pequeñito. Entonces yo personalmente he aprendido muchísimo, porque desconocía que exiliados españoles estuvieron aquí en el Paraguay durante y después de la contienda civil española, de la Guerra Civil Española, y sobre todo qué aportes llevaron a cabo en el país, aportes de tipo político, aportes de tipo social, cultural, empresarial, etc. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante y yo he aprendido muchísimo. Así que felicito a la Universidad del Norte, a su rector, el doctor don Juan Manuel Marcos, y a estos dos grandes artífices y forjadores, como son los profesores Pérez Paiva y Eduardo Tamayo. Ya me encuentro con el profesor Jorge Pérez Paiva. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal, Elena? Muy contento. Hoy disfrutamos de una noche española contigo aquí en el Lambay, en la presentación de nuestro documental de la Universidad del Norte. ¿Podrías hablarnos de la realización y edición del documental? Sí, Elena. Tuvimos un trabajo de 6 a 8 meses para realizar el video, realizar el documental sobre los brigadistas paraguayos que fueron a la Revolución Española y los republicanos paraguayos que huyeron de la Revolución Española, y es un ida y vuelta. Y bueno, como ves acá, hoy la sala estuvo llena y el resultado fue auspicioso. Estuvo también presente el doctor Juan Manuel Marcos, quien también anunció que próximamente el documental va a ir a España, ¿es así? Es así, con el doctor Marcos tenemos el inicio de esta idea. Constantemente fueron las posibilidades que íbamos tejiendo por mail, cuándo hacer un material que también incluya una realidad nuestra en Uninorte, donde tanto él como algunas personas quienes trabajamos aquí nos une la historia a través de ser descendientes de brigadistas o descendientes de republicanos españoles. En el caso de él, el doctor Marco es hijo de un republicano español, es combatiente que peleó en la Revolución Española. Y en mi caso, que soy un brigadista paraguayo que fue a pelear en España. Esa relación es bastante peculiar en nuestra universidad. Fue el inicio del planteo para concretar en este documental.
La mirada de España hacia América, como quiso hacerlo la República Española, se ha acentuado con la Nobel Monarquía. Corresponde a los españoles radicados en el continente americano seguir trabajando, como ya lo han hecho muchos, para que América también mire con preferencia a España, porque en la hispanidad están las mejores reservas espirituales del mundo actual. Que sepas que la Universidad del Norte ha sido la primera en crear una facultad de estudios de posgrado, donde se adquieren conocimientos avanzados y se elaboran valiosos trabajos de investigación en el marco de sus especializaciones, maestrías, doctorados, simposios y conferencias magistrales. En esta segunda parte del programa queremos destacar a un egresado destacado de esta casa de estudios. Hablamos de Ricardo Neumann, egresado de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología. El licenciado Neumann forma parte de la familia de Uninorte hace 16 años, lo que le permitió el acceso a una beca de estudios para obtener su tan anhelada licenciatura y posteriormente realizó una especialización en didáctica superior universitaria y una maestría en fisioterapia. Y Belén Vareiro lo entrevistó en la clínica de fisioterapia de nuestra institución y los detalles los vemos a continuación. Este es el lugar donde inició la vocación de nuestro sobresaliente de esta semana. Él es magíster en fisioterapia y egresado de esta carrera en nuestra casa de estudios, la Universidad del Norte. ¿Qué tal, magíster Ricardo Neumann? ¿Cómo está? Bien, bien. Un gusto compartir con usted esta entrevista. Gracias, igualmente, Belén. Para poder conversar acerca de sus años dentro de la carrera de grado de licenciatura en fisioterapia y también después acerca de los posgrados y la educación continua por la cual se está formando todavía. Yo accedí a una beca para estudiar en la Universidad del Norte gracias a que fui o soy funcionario aún hace 16 años en la Universidad del Norte. La universidad tiene, el funcionario tiene beneficio de acceder a una beca de estudios en la universidad y gracias a eso me decidí y ingresé en la carrera de fisioterapia. Una gran oportunidad realmente para estudiar y para poder impulsar esa formación en los funcionarios de la universidad justamente. Sí, bastante buena es la carrera, gracias a la universidad. Yo me pude capacitar, perfeccionar y a la vez ser un buen fisioterapeuta por el nivel académico que tiene la universidad. Es un nivel bastante bueno, alto, gracias a los profesores que tiene la universidad y gracias a la pasantía que saliendo de la pasantía, uno ya es prácticamente un profesional. Nosotros, como fisioterapeutas, tenemos mucho tiempo con los pacientes. El intercambio es de 45 minutos a 30 minutos. Nosotros le conocemos a nuestros pacientes, ellos nos hablan de sus problemas, aparte de su patología. Y nosotros lo que queremos hacer con el tratamiento también es hacernos un poco de amigos con ellos, para que con esa amistad
llegar a hacer un buen tratamiento. Es un aprendizaje ir educándole a ellos en cuanto a su patología, porque ellos a veces no conocen la patología que tienen, así que nosotros hacemos como si fuéramos los profesores otra vez de ellos y de los familiares a la vez también. Realmente una vocación muy noble, ya que es un acompañamiento continuo al paciente, como bien mencionabas. Tener un consultorio propio es muy beneficioso, porque a la vez vos vas viendo la evolución de un paciente. Eso no se logra en un hospital privado o en un hospital público, porque atienden varias cantidades de pacientes ahí por cantidad, así que vos no ves la evolución de un paciente. En cambio, si yo tengo un consultorio, vienen junto a mí y yo le hago el tratamiento de tantas sesiones y voy viendo la evolución del paciente. Por eso me llena más a mí en cuanto a conocimientos. Bueno, y por eso también es muy importante hacer justamente estos cursos de posgrado, los cuales realizaste, y podrías comentarle también a la audiencia sobre eso. Me interesó la maestría en fisioterapia que se estaba abriendo en la Universidad del Norte. Es la primera maestría en el Paraguay de fisioterapia, así que yo quería formar parte de esa iniciativa, así que es muy importante. Hasta que logré, realicé mi sueño de ser magíster también, la carrera de posgrado en la Facultad de Posgrado de la Universidad del Norte. Realmente un gusto compartir con usted esta entrevista y poder comentarle también a la gente acerca de esta carrera tan noble y, bueno, todo lo que se disfruta después una vez siendo profesional egresado de nuestra casa de estudios. Claro, es una vocación, es una carrera muy linda, donde lo principal es el acompañamiento y la atención del paciente y su recuperación. Muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros toda su experiencia. Gracias a vos y a tu amable teleaudiencia. Nosotros continuamos con mucho más de Uninorte TV. Quédense con nosotros. En este espacio de nutrición y salud de la semana vamos a informarles sobre el dengue, la epidemia que afecta al país y que hasta ahora ya ha llevado muchas vidas. Ya son más de 4.000 personas quienes padecen de esta enfermedad y hay cientos de casos aún no confirmados. Para el desarrollo del tema conversamos con la doctora Giliane Pedreira, quien nos habló sobre la importancia de acudir al médico ante los primeros síntomas y que, de no ser así, las consecuencias podrían ser peores. Veamos. Gracias, compañeras, así es. Hoy vamos a hablar del dengue. Y en lo que va de este 2020 les comento que son 4.255 los afectados. Para saber más de este tema, le tenemos a la doctora Giliane con nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y es para mí un honor estar acá compartiendo información importante con la gente. Doctora, ¿qué es el dengue y cuál es su gravedad? Bueno, el dengue es un tipo de virus. Nosotros por el momento conocemos 4 distintos serotipos. Cualquiera de esos serotipos pueden causar una enfermedad, sea desde síntomas leves hasta algo un poco más grave. Muchas personas piensan que el dengue es el mosquito. En realidad el mosquito, el llamado Aedes aegypti, ¿verdad?, es un mosquito típico de los países tropicales, que en realidad es el vector, o sea, el transporte que lleva el virus de una persona que está contaminada. Posterior a esa picadura, el mosquito adquiere virus y, al picar a una persona que está sana, transmite la enfermedad. En realidad transmite el virus, y esa persona puede llegar a desarrollar una enfermedad, desde que sea con síntomas leves, algo que sea sin complicaciones, hasta algo que sea un poco más grave. Por eso dividimos el dengue en dos tipos, básicamente: dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. Sin signo de alarma es un dengue que aparentemente está sin complicaciones, y con signos de alarma es un tipo de dengue un poco más complicado, que el paciente corre riesgo de vida. ¿Cuál es la incidencia de muerte por enfermedad aquí en Paraguay?
Bueno, con los datos que nosotros tenemos del año 2019, llegamos a aproximadamente 9 muertes, ¿sí? Y como ya bien mencionaste al comienzo, tenemos aproximadamente 4.255 pacientes afectados y un número creciente también de casos sospechosos hasta el momento. Faltan algunos meses para poder cerrar con más precisión estos datos. Doctora, ¿podríamos hablar un poco de los síntomas? Bien, el dengue presenta una variedad de síntomas. Entre ellos está la fiebre, fiebre alta generalmente. El paciente puede presentar dolor de cabeza, el dolor de cuerpo generalizado, una de las principales quejas de los pacientes. El llamado dolor retroocular, o sea, el dolor detrás de los ojos. Y claro, eso es bien variable dependiendo del paciente. Estamos teniendo ahora también muchos casos de pacientes que tienen esa sintomatología, la acompaña también diarrea, deposiciones líquidas, ¿sí? Además de los signos de alarma que son muy importantes, generalmente aparecen cuando el dengue ya está llegando a una mayor complicación. ¿Cuál sería el tratamiento correcto para el dengue? Bien, dependiendo de la gravedad de nuestro paciente, el punto clave acá en el tratamiento del dengue es la hidratación, ¿sí? Si es un paciente que tiene una indicación para un tratamiento ambulatorio, es importante resaltar que debe estar hidratándose con agua, sobre todo a cada momento, y claro, realizando un reposo como corresponde, ¿sí? Obviamente, si es un paciente ya con un cuadro del cual no tolera la vía oral, es decir, tiene muchas náuseas, está vomitando, no puede recibir agua por la boca, este paciente debería ser internado y claro, recibir los líquidos por la vía endovenosa. Para ir cerrando, doctora, ¿cómo nos cuidamos después del dengue? Bien, posterior a la infección por el dengue es común que muchos pacientes se sientan un poco decaídos y que les cueste retomar sus actividades laborales, sobre todo. En el caso del dengue, posterior a la infección, es normal que eso ocurra, así que deberíamos dar por lo menos un tiempo de un mes más o menos para retomar la actividad en el gimnasio, actividades físicas que son un poco más intensas para que el cuerpo pueda ir recuperándose, ¿sí? Y ni qué decir del hígado, ¿sí? Durante la enfermedad existe una leve inflamación a nivel del hígado que pudo haber sido causada por el abuso de antiinflamatorios o hasta mismo por el virus. Por eso es importante no sobrecargar demasiado el hígado y evitar alcohol por lo menos un mes. Y claro, una alimentación sana, una alimentación liviana, evitando la ingesta excesiva de grasas y de alimentos que no son para nuestra buena salud. Muchas gracias, doctora, por los consejos y por recibirnos hoy aquí en tu consultorio. Muchas gracias, estamos a las órdenes. Universidad del Norte es la única universidad paraguaya que mantiene 5 revistas académicas con contribuciones en español, inglés, francés y portugués y 5 simposios internacionales anuales con expertos de todo el mundo en el campo de las ciencias médicas, jurídicas, tecnológicas, económicas y de humanidades. Para conocer las experiencias y expectativas de los alumnos en este primer
primer día de clases que se está realizando por todo lo alto, además recordando los 20 años de esta sede, la de Luque. Por la visita de Uninorte TV, estamos contentos. Como se darán cuenta, esto es pura alegría. No solamente le estamos recibiendo a los alumnos del primer curso, sino también acompañando a aquellos alumnos del cuarto curso y quinto curso que están haciendo también su último primer día. Y como responsable acá de la Facultad Comunitaria de Luque, orgulloso de formar parte de esta familia y más todavía viendo tantos jóvenes que se están acercando. Y creo que las expectativas de este año han sido superadas plenamente. Y este año es algo especial, el 2020 que nosotros le llamamos. En este año 2020 la Uninorte Luque también está cumpliendo 20 años. Me pareció una facultad muy seria ahora, una universidad muy reconocida e importante ahora. Realmente nos preparamos con mucho tiempo ya con nuestro apreciado director, ¿verdad? Con todo el colorido para esperar a nuestros alumnos, ¿verdad? Estamos felices y preparadísimos para este desafío. Y la verdad que la calidad docente dentro de la facultad es una de las mejores del país, de la ciudad, de Luque. Los docentes nos preparan para el día a día, no solamente en la enseñanza, sino también en la vida cotidiana, cómo afrontar los problemas. Recibimiento cálido, la verdad, sintiéndome como uno iría en la propia casa, porque fue increíble el recibimiento con la batucada y todo, y da buena vibra, eso te da una gana más allá de no ser 100% de estudio. La verdad que es bueno también estudiar, pero tener algunas distracciones de repente, que sea algo más dinámico, ayuda muchísimo. Vine con mucha ansia, con muchas ganas y de probar algo nuevo que es la universidad, y que más que venir acá en esta universidad. ¿Por qué decidió la carrera de Ingeniería Comercial aquí en la Universidad del Norte? Porque me parece una universidad muy buena. La verdad que tengo muy buenas referencias a esta universidad y quise aprovechar también, y también porque me encantó esta carrera para emprender justamente este nuevo oficio. La Facultad Comunitaria Beca Coupé se llenó de alegría y orgullo en el festejo de la acreditación de la carrera de Derecho en esta sede por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. En un breve acto se realizó la entrega de certificados de agradecimientos a los involucrados, además de un número artístico como broche de oro. Y este evento se realizó a finales del año pasado, en el mes de diciembre específicamente. Sin embargo, queríamos compartir con ustedes este gran mérito obtenido por Uninorte e invitarles a sumarse a los que eligieron ser primeros formando parte de esta institución. De la ingeniera Lía Stanis, ella es la directora de la Facultad Comunitaria de CACUPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ingeniera? Muy buenas noches, sumamente contentos, festejando la acreditación de la carrera de Derecho. Tenemos una gran concurrencia por parte del cuerpo docente, los egresados, los estudiantes, también los funcionarios, celebrando toda esta fecha donde se conmemora el trabajo finalizado de un largo proceso, no solamente desde el momento de la inscripción para acreditar, sino ya un trabajo que venimos realizando desde años, donde se ve el fruto del trabajo en la comunitaria, y
La Universidad del Norte siempre apuesta a seguir creciendo y a la calidad. Es por ello que voluntariamente se somete a este proceso de acreditación. Y estamos muy contentos, celebrando. Ingeniera, contanos por qué es importante la acreditación de esta carrera. Es muy importante porque en la actualidad, por la globalización, las carreras que no entran en un proceso de acreditación, realmente esas carreras tienden a morir. Entonces, esta acreditación nos exige a mantenernos constantemente en un involucramiento con toda la comunidad educativa. Entonces, esto es el inicio de un compromiso de ir para adelante, como siempre aquí nos caracteriza en Uninorte Kakupé. Muchas gracias, ingeniera, y muchas felicidades. Muchísimas gracias, muchas gracias. Estoy en compañía de Rodrigo Rojas, él es el presidente del Centro de Estudiantes aquí de la Comunitaria de Kakupé. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos muy contentos por la acreditación de la carrera de Derecho. Es un trabajo que se viene realizando hace bastante tiempo y es un logro que debemos de reconocer y agradecer principalmente a las autoridades de nuestra universidad, a los docentes, a los alumnos, porque es un sueño hecho realidad. Y nosotros como alumnos, al recibirnos, la carrera acreditada nos sirve bastante porque certifica de que salimos de una universidad que está en orden, en regla y que está como para competir con otras universidades a nivel mundial. Esto es fantástico, es un resultado de un trabajo bastante largo. Como había dicho, nosotros estamos trabajando hace 2 años con lo que es el proceso de acreditación de esta carrera. Y tener el resultado de esta forma en que acreditamos la carrera es emocionante porque estamos demostrando a todo lo que es Cordillera que nosotros sí tenemos un certificado de calidad y que lo que nosotros impartimos a los alumnos está certificado, es bueno y aseguran que van a tener un título como corresponde. Hoy estaremos conversando con los estudiantes de la maestría en Administración de Empresas. Acompáñenos a escuchar sus testimonios. Soy Hugo Vareiro, soy licenciado en Ciencias Contables, docente de esta casa de estudio de Uninorte. ¿Qué tal? Mi nombre es Karen Galeano, soy abogada. Soy Malena Celada Cafure. Soy escribana pública y empresaria. Mi nombre es Gerson Raúl Escobar Molinas, tengo 33 años de edad, soy licenciado en Administración de Empresas, ingeniero comercial. Realmente lo que me motivó a seguir este curso de Administración de Empresas es justamente tratar de adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias, estar en contacto con personas justamente que están en el quehacer diario del país, gente importante, gente que justamente ha estado en otros países, vivenciar casos, experiencias. Bueno, en primer lugar, al decidir venir a esta universidad fue previa lectura al currículum de los profesores que iban a dar las clases. En segundo lugar, al encontrarte con los compañeros, hoy día puedo decir que prácticamente somos una familia, porque muchos, más que al venir a estudiar, venimos a compartir y a debatir en clases y formamos un grupo realmente muy lindo. ¿Por qué elegí la Uninorte? Elegí por el prestigio que tiene la universidad, ¿verdad? Porque también fui alumno en su momento de la Uninorte, hoy soy docente de la misma, y por la seriedad que transmite esta facultad y también el conocimiento que uno puede llegar a adquirir. La Uninorte ofrece esta maestría, este MBA, con el fin de realmente capacitarnos, ¿verdad? Y realmente de parte mía, es capacitarme para seguir adelante empresarialmente.
Bueno, si bien la maestría es una maestría de administración de negocios, el MAE, o la administración de empresas, la idea es tener una concepción global de cómo se inserta la empresa o se insertan los negocios o la gestión de los negocios dentro de un contexto de un gobierno, de un país, de un estado y del manejo de las finanzas o del manejo del dinero en el sector público, porque independientemente a que la iniciativa privada gestione sus recursos, esta iniciativa privada se inserta en un contexto nacional, un contexto local y en un contexto también internacional. Y el approach que pretende la maestría y este módulo en particular es justamente dar esa visión general al estudiante, al maestrando, de suerte a que maneje herramientas que son imprescindibles para una mejor gestión a nivel empresarial, a nivel privado. Somos la primera promoción de esta maestría y realmente la calidad humana que hay con los profesores, entre profesores y alumnos, es la primera vez que tengo esta sensación de familia con los profesores y los compañeros, realmente. Y la verdad que esta maestría es, para mí, una experiencia fantástica, única, y un grupo humano excelente. Y también me siento orgullosa de hacer esta maestría, porque ya tengo varios estudios encima, también estamos mis dos hijos, y eso para mí es una experiencia única, porque hacemos tres de la familia, ¿verdad? Yo y mis dos hijos en esta maestría. La verdad que sí, totalmente satisfechas las expectativas que uno tenía al respecto. Me gusta mucho el dinamismo que se aplica, ¿verdad? La participación, porque no solamente aprendemos de los docentes, sino que también aprendemos de los propios compañeros, que en su gran mayoría, o casi todos, son excelentes profesionales, cada uno desde el rubro que les toca participar. Y también la metodología, ¿verdad? Que tenemos materiales de Harvard, ¿verdad? Análisis de casos que nos ayuda a comprender mejor situaciones que realmente ocurrieron, situaciones que se pueden aplicar en la vida real, ¿verdad? Y que uno enfrenta hoy en día cuando trabaja en una empresa o está en un medio. O sea, necesitamos cambiar el Paraguay y para eso necesitamos educarnos. No podemos relajarnos en terminar el colegio o solamente terminar una universidad, sino seguir siempre preparándonos y seguir estudiando. Tenés que saber que la editorial de la Universidad del Norte es la editorial universitaria más grande del Paraguay, con el mayor número de publicaciones anuales y aportes fundamentales a sus disciplinas respectivas de autores nacionales e internacionales. ¿Sabías que la Universidad del Norte, en el campo de las humanidades y específicamente desde su carrera de periodismo, mantiene hace más de una década Uninorte TV? El primer programa universitario de la televisión paraguaya, que ha extendido más de 500 horas de una amplia gama de información semanal a cientos de miles de ciudadanos. Estamos llegando a la parte final de esta edición y nosotras nos vamos agradeciendo a Tania Chamorro por maquillarnos y despedimos la edición de hoy con fragmentos del reestreno de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, que fue presentado en el Teatro del Banco Central del Paraguay, en el cual los artistas de Uninorte demostraron una vez más que están un paso adelante en cualquier complejidad del drama musical. Así es, Belén, y esta apuesta operística se realizó en homenaje a la fundadora y primera directora de la compañía de ópera de la Universidad del Norte, Francesca Bellucci, quien también fue agasajada con un breve y emotivo acto. Te esperamos el próximo fin de semana. Hasta la próxima.
No!